Mira ya. Merhaba, nasılsınız arkadaşlar? ¿Cómo están todos mis amigos? Les saluda la Cami Clau, una argentina que vive en Turquía, pero ahora está en la Argentina. Si quieres suscribirte en mi canal y estás entrando por casualidad, te pido por favor que te suscribas, que toques la campanita para que te llegue la notificación de YouTube cuando yo subo un videito. Bueno, casualmente para todas esas personas que me han estado preguntando cómo la Cami Clau, una argentina en Turquía o que vive en Turquía y estás en Argentina. Bueno, les voy a explicar todo eso que me están preguntando. Yo vivo en Turquía hace más de 7 años, pero yo ahora he venido a la Argentina porque estoy con mi familia y hace aproximadamente... No hace ni un mes que estoy acá, ¿no? En Argentina, en la provincia de San Juan. Entonces, esa es la duda que ustedes estaban teniendo, algunos nuevos suscriptores que están llegando casualmente, que es de acá mismo, de mi país, de Argentina. Entonces me están preguntando, ¿cómo no entiendo cómo esto Turquía, en la Cami Clau en Turquía? Bueno, eso mismo, estoy en la Argentina visitando a mi familia. Y bueno, voy a estar haciendo videos, blog y vivos. El canal mío se basa en hablar sobre la cultura turca, sobre los amores turcos, sobre las relaciones a distancia que existen entre parejas que salen desde la distancia a través de las redes sociales. Bueno, y el secreto que todas saben que, bueno, yo les hablo con la gran certeza y no tengo pelos en la lengua de decirles realmente cómo son los turcos y cómo actúan ante una situación como esta, como viene a ser las relaciones a distancia. Así que te pido por favor que te quedes y que, bueno, ahora estoy subiendo videitos, blog sobre la situación que estoy teniendo ahora, de que estoy empezando esta nueva etapa en mi vida, de que estoy en Argentina por los nuevos momentos que estoy viviendo. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo andan, chicos? Espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, les diré que estoy haciendo muy poquitos videos por el momento porque he andado haciendo algunos trámites y, bueno, y por el momento estoy disfrutando de los buenos momentos que estoy viviendo, momentos nuevos con el reencuentro de mi familia, especialmente estar con mis hijos, acompañarlos, hablar muchos temas o hablar cosas que, bueno, a través de la distancia no se puede hablar, ¿no? O tal vez es algo muy circunstancial, o sea, muy breve, tal vez para poder tapar un poquito de lo que viene a ser los sentimientos de cada persona. Uno no se puede expresar tanto al hablar en un audio o en una videocámara porque afecta en los sentimientos de las otras personas. Entonces, tanto como yo y como mis hijos y mis nietos, uno
ya es como que se siente y se contiene, ¿no? Para la preocupación del que está tan lejos y para la preocupación de que, bueno, está en el otro país, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido lo que está pasando ahora, de que estoy aprovechando esos momentos que a veces quedan en silencio y, bueno, y que me hacen sentir, pero cada vez más cerca de ellos. Les contaré un poquito, chicas, de cómo son mis días acá. Bueno, sinceramente ando muy ñañosa, ñañosa para las que ustedes saben cómo soy yo. a pesar de que soy una mujer bastante activa, me estoy levantando tarde, ya pude mejorar mis horarios, ya pude establecerme en las comidas y todo lo demás, ¿no? Pero no he vuelto a comer asado porque, bueno, ustedes saben que está muy caro el asado para volver a comer, pero bueno, el día que vuelva a comer asado y sea yo quien vuelva a probar la carne, bueno, ahí les contaré a ustedes si me gustó o no me gustó porque, bueno, las dos veces que he comido asado no ha sido para mi satisfacción el sabor de la carne que me han estado ahí reprochando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me levanto, tomo mate, café, lo que venga, y bueno, y estoy con mi nieta porque ella vive acá en esta casa, la ayudo a prepararse para la escuela, estamos estudiando. Le preparo la comida, eso sí, estoy preparando comida bien al argento, bien a la argentina. Ya no he hecho ninguna comida turca, solamente cuando vino mi amiga Teresa, ¿no? Que bueno, ustedes van a ver el videito después que les voy a mostrar que ella ya se fue a su provincia, bueno, sí, provincia, porque Buenos Aires es una provincia. A Buenos Aires y bueno, sí, hice una sopa turca, ¿no? Y otra carne que se llama kavurma. Y entonces le hice esa comida turca a ella, ¿no? Y también para que saborizaran acá a mi familia. Y con eso la recibí, pero no, en ese momento que estaba teniéndola no pude grabar, no pude hacer nada porque el momento que venía más gente, han venido como vecinos a saludarme y bueno, les voy a contar otra cosita también. Y entonces, le hice esa comida, la cual quedó muy rica, les ha gustado, pero en la noche quedó bastante sopa. Y ustedes saben que yo les he preparado esa sopita que le he hecho chorbasí, que es la sopa turca favorita mía, que me encanta. Y esa es líquida, o sea, un poquito, muy poquito lleva harina, en el cual queda como algo muy suavecito, espesita, pero casi nada, es más bien ralita, pero lleva las hebritas de la carne, ¿no? Entonces, mi hijo, como yo no estaba en la noche, él dice, ya preparé la sopa, me dice. Entonces le digo, a ver qué sopa has hecho, le eché fideos a la sopa que vos hiciste. No, le digo, hiciste un crimen, le digo, porque no sé. No se le echa fideos a esa sopa, pero bueno, él no sabía, así que igual la comimos un poquito a la noche. Bueno, y entonces por eso, por esos momentos así que uno es a la apurada, en ese momento no puedes pe estar pensando, todavía no me estoy organizando con los videitos, no grabé. Pero bueno, estoy empezando a hacer mis grabaciones, así que ténganlo muy en cuenta. Lo que tenemos por acá son empanadas árabes, árabes, sí, porque ha hecho la Tere para que probemos cómo es esto. O ya las he probado, pero son riquísimas y bueno, y se prueban así con limón. Les explico cómo se hace esta empanada. A ver, la Tere, quiero que me explique. Vos No. contame, a ver cómo, decime, ¿cómo preparas el picadillo? Carne picada, Sí. morrón rojo, Sí. cebolla y se la condimenta con sal, provenzal, un poquito de condimento de pizza Sí. y bueno, y después se le agrega mucho jugo de limón. Ajá. Eso es lo que hace que la carne se Exacto. cocine sola con el limón. Se deja en reposo y bueno, y el mismo limón la cocina. Y bueno, después ya se arma. Después se arma así en forma En de forma de triángulo, triangulito claro. y Y se después, mete cruda y se cocina claro. con lo que viene a ser el calor del Claro, agua. y después se le agrega el limón, Ahí así, está, ¿ven? aparte, ¿ven? Ahí está. Se le agrega el limón y bueno, y sabrosísimo. Así que estamos acá en la casa de mi hermana, con mi sobrino, mi hermanita,
mi sobrina, Sammy, y preparados, listos para ver una película mientras nos manjaremos todas estas empanadetes, árabes, italianos, de todo, vamos a comer. Bueno. Ok, chicos, ya estoy acá nuevamente en la terminal, porque ¿quién se va? Mi amiga Tere. Son 4 días que ha pasado conmigo, la verdad que, y bueno, junto a mi hermana Susana también. Le hemos pasado genial, la verdad que muy cortitos los días. Siempre nos quedan, pero muchas ganas de seguir estando juntas. Así que ya pronto a seguir su autobús que la lleva a Buenos Aires. Acá estoy con la Tere, ya estamos programando otro nuevo viaje. Vamos a ver si podemos ir antes de fin de año, porque la estamos esperando otra vez de nuevo. Sí, sí. Así que bueno, Tere, muchas gracias, por compartir conmigo todo. Vos sabés que contás conmigo para siempre y por compartir conmigo estos momentos tan emocionantes que estoy viviendo, de reencontrarme con mi familia. La Tere no se lo podía perder y bueno, me está acompañando. Te quiero, Tere. Muchas gracias por tu apoyo y por estar siempre conmigo también. Así que bueno, nos vemos si Dios quiere. Chao, chao. Chao. Me he subido al colectivo porque no me había sacado una foto con la tele, así que me saqué la foto y venía a darlo otra vez. Te quiero, y allá está mi hermano. Cuídate, ¿sabes lo que te estaba diciendo? Que comas, si te da hambre, no te vas a quedar de hambre, ¿sabes? No, yo quiero acá. Bueno, chao, cuídate mucho. Gracias. Chao. Como hace mucho frío, hoy estoy preparando polenta o sémola, que va a ir acompañada de una rica salsa, en lo que consiste la salsa, bien italiana, con todos los ingredientes, en el cual le coloqué carne molida. Acá también tengo unos fideos sin tac, o sea, para personas que tengan la celiaquía, ¿no es cierto? Bueno, ya he preparado el platito, en el cual le vamos a agregar un poquito de queso mantecoso o cremoso para poder agregarle la salsa. ¿Y qué va a pasar? Que al agregarle la salsa caliente, se va a derretir ese queso cremoso. Entonces, vamos a colocar una capa de salsa bien espesa. Según el gusto, puede ser un poquito más líquida. Para mi preferencia, me gusta espesa, la base de abajo. Después le voy a agregar lo que viene a ser la polenta o la sémola, según tu país, como le llames. Bueno, en este caso le estoy agregando la polenta, pero bien caliente, para que ayude al queso cremoso que se derrita. Y luego le agregamos más salsa, que es mi plato preferido, chicas. No saben con qué ganas voy a comer esta polenta tan rica, con el frío que hace, chica, acá. Y bueno, también según tu gusto le puedes agregar más salsa. Y bueno, le agregamos un quesito ralladito, que eso no puede faltar. Ya mi nieta Uma está comiendo esta salsa bien calentita antes de irse a la escuela. ¿Y cómo está Uma? ¿Está rica? Ay, bueno, mi amor, provecho, mi vida. Ok, chicas, ustedes han visto también mi nieta Uma, que le preparé una rica polenta. Y bueno, está muy contenta, así que a medida que vaya pasando los días voy a hacer más videitos y les contaré
sucesos o cosas que para mí no es que sean nuevas, pero es como volver a acomodarme y sentirme, bueno, siempre me siento en familia, ¿no? Pero es como, como dice que sos ojo de otro vara, como que ese no podés meter muchas las uñas porque vos sabés que un día después te tenés que ir, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es tratar de estar con ellos, apoyarlo en como siempre lo he hecho, estar con ellos todo el tiempo que sea necesario, que voy a estar acá y que ellos sepan sobrevivir por el momento, porque, bueno, ellos saben que mi vida no es acá, sino allá. Entonces, todo eso tiene que seguir un rumbo. Y bueno, yo lo único que les puedo decir es que estoy muy contenta, estoy muy feliz, estoy ansiosa por seguir viviendo. Me faltan muchas cosas por hacer, que eso es lo que les tengo que contar. Así que me despido desde acá, chicas, les mando un besote muy grande. Gracias por compartir, gracias por su apoyo. Y bueno, y voy a hacer videito, voy a buscar un día a la semana para hacer los videos referente a lo que estábamos acostumbrados a hablar, que es sobre las relaciones a distancia, como les dije anteriormente, y todo, porque el gato no pierde las mañas, así que vamos a hablar, vamos a seguir haciendo videos y vivos en hablando sobre las relaciones turcas. Y otra cosa que yo siempre he salido a la defensa de los turcos y sobre todo a Turquía, que estoy muy, pero muy agradecida de que ese país a mí me ha apoyado, me ha recibido y me ha brindado muchas posibilidades para sobrevivir con un documento que todavía yo, al no ser ciudadana turca, pero yo al estar allá tengo mi residencia y la actualizo una vez al año o cada dos años según como yo la saque, porque por ahí me habían dejado un comentario que la policía me había sacado de Turquía porque no me habían querido dar el documento turco y que yo había estado viviendo de ilegal, ¿no? Entonces especulan, empiezan a imaginar cosas. No, yo he venido acá cuando tenía que venir, ha sido una sorpresa, no tenía por qué estar dando explicaciones, cuándo y cómo, por qué, porque iba a ser una sorpresa hasta para mí misma y para ellos también el día que yo tenía que venir acá. Pero dijeron eso, que yo había salido escapando de Turquía, que me había corrido la policía o que la policía me sacó del país, ¿no? Ustedes saben que para las personas que a lo mejor viven ilegal, una persona allá en Turquía muy poco puede vivir de ilegal, porque andes por donde andes, te subas a un colectivo, siempre está la gendarmería parándote, siempre sube la gendarmería y sube y pide los documentos. Y si te ve una persona que está con el pasaporte, por más que sea turista, y vea que su término o su visa de días en Turquía ha terminado, lamentablemente ya ellos la sacan o lo sacan del país y la van a enviar, ¿no? Pero con una multa que si tiene para pagar, la paga. Y si no la paga, ¿qué es lo que pasa? La expulsan del país según qué país sea y cuál sea la situación en la cual esté esa persona. Pero aproximadamente una persona que se vaya ilegalmente del país sin pagar una multa no puede venir a Turquía o no puede ir a Turquía por más de 5 o 6 años, no puede pisar Turquía. ¿Por qué? Porque no pagó la multa y estuvo viviendo sobre lo que no es la ley, que es ser ilegal. Entonces, chicas, yo he salido normal. Yo siempre desde que llegué a Turquía fui legal. Me sacaron la residencia. Está en trámite mi ciudadanía turca, que el cual tengo que esperar desde la fecha que lo empecé, que fue en marzo, hasta casi un año. Tengo que esperar que me llegue directamente el documento turco que va a venir con mi nuevo nombre, que se va a llamar Zuleyha Claudia Tayfur. Entonces ahí yo les voy a mostrar así, les voy a decir, miren, no estoy de ilegal, la policía me llamó, para que quieran entenderlo así de esa manera. Así que nos vemos si Dios quiere, chicas, en otro momento. Y no se olviden de compartir, de compartir con sus amigos,
de dejar tu like si te ha gustado y sobre todo si no te has suscrito de tocar la campanita para que YouTube te avise cuando la Cami Cloud, que está ahora en Argentina, te diga que está con un videito o en vivo. ¡Gurushirus! ¡Gule gule! ¡Mua! ¡Chao chicos! ¡Que estén todos muy bien! ¡Mua! ¡Chao!